¿Qué tal, racita? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. El día de hoy, pues bueno, sean bienvenidos a este nuevo video donde les traigo un unboxing de algo que sinceramente yo, pues desde hace un tiempo lo vi y quería traérselo a todos ustedes, señores. Es justamente el balón del mundial. En esta caja, señores, que tenemos aquí, está el balón que estarán utilizando todas las selecciones en este mundial de Qatar 2022. Creo que es una joya. En esta cajita, señores, creo que es una verdadera, verdadera hermosura. Así que, pues bueno, se los voy a enseñar. Justamente el día de hoy me llegó, el día de hoy me llegó a esta casa. La verdad es que se pasaron de lanza con este detalle, así que pues bueno, recordarles que si este tipo de videos les gustan, pues bueno, pásense aquí al canal, suscríbanse, esténse al pendiente. Y aquí abajito les voy a dejar una lista de todos los videos que he hecho de cositas del mundial, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el unboxing de las playeras de la selección mexicana. Aquí ahorita les va a estar apareciendo de la selección. Aquí abajito también les voy a dejar los del álbum del mundial, cositas de esas relacionadas al mundial, para que cualquier tema que quieran ver del mundial, pues bueno, aquí les voy a dejar abajito los videos para que los puedan ver, ¿no? De hecho, yo creo que voy a hacerles una lista de reproducción también. Entonces, pues bueno, señores, recuerden suscribirse. Iniciamos con el... Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. We'll go. Bueno, señores, esta cajita se pasaron de lanza, me la mandaron justamente el día de hoy. Es una cajita de Adidas que la verdad viene una presentación diferente que yo no la había visto que la tuvieran en ningún lado. Así que, pues bueno, a ver, vamos a ver. Primeramente, en la parte de arriba, Adidas Mundial de Qatar. Hermoso, divino, sencillo. Por este lado, señores, el Al Rihan, no recuerdo bien cómo se pronuncia. Este es un balón réplica del que se estará utilizando. Este es del número 5, tamaño y peso oficial. Muy bien. De nuevo, Adidas y, bueno, aquí lo de la FIFA, Adidas Fútbol. La verdad es que se pasaron de lanza esta cajita, se me hizo hermosa. Les digo que yo no la había visto. Y hoy que me llegó, se me hizo totalmente hermoso. Igual, número 5, perfecto. Y aquí igual. El balón se alcanza a ver por ahí, entonces creo que eso está bastante, bastante chido. Eso me gustó, sinceramente. En la parte de abajo, especificaciones. Tiene muchas especificaciones aquí por este lado. Que el box y que no sé qué. Que el tipo de materiales, muy bien. En alemán, en varios idiomas, excelente. Vamos a ver, vamos a ver lo que quiero verlo. Sinceramente, esta cajita se me hizo muy bonita. Le digo, yo no la había visto en ningún lado. No sé si alguno de ustedes la haya visto de evento en algún lugar. Se me hizo súper. Súper, súper chido ahora que me llegó. Entonces, a ver. Muy bien, aquí vemos las pestañitas. Y aquí lo tenemos, señores. El álbum del mundial. El álbum, hoy nomás, ya ando todo chueco. Aquí tenemos el balón del mundial. Es que traigo todo esto del mundial, señores. Entonces, a ver, voy a ponerlo aquí al ladito porque creo que trae algo más. Trae aquí algo de Adidas. La póliza de garantía. Muy bien, como una hojita. Aquí abajo creo que es un cartón, pero creo que no trae nada más. A ver, déjenme voltear así como para que se caiga. No, es solamente un cartón. Muy bien, muy bien. No trae nada más. Entonces voy a regresar esto. Hacer esto para acá. Y ahora sí, señores. Chequen nada más esta belleza. FIFA World Cup. Este es el... Pues como lo sale ahí. Este es el réplica del que estarán utilizando ellos. ¿Por qué? Porque para los que no lo hayan visto, hay varios balones distintos. Está este y la versión más barata que creo que cuesta como 700 pesos. Bueno, eso es en lo que yo lo he visto. Ese tiene como... Es de varios paneles. Los paneles no son tan chicos como ese. Son varios paneles más grandes y de un material un poco más sencillo. Este, la verdad es que está bastante bonito. Tiene un relieve en todo, todo, todo el balón. Estoy seguro que se alcanza a ver, sobre todo aquí en el brillo. Véanlo, Al Rihan. O Rihan, Rila. No espero decirlo bien. Balón réplica, excelente. Del número 5. Muy, muy, muy bonito. Aquí dice de lo que está hecho. Importado por Adidas, Adolfo, no sé qué, en Pedregal. Muy bien, señores. Un balón que sinceramente me encanta. Se me hizo muy bonito. La verdad es que se siente bastante, bastante bien. Me gustó mucho. Creo que este será uno de mis balones favoritos que estarán utilizando para cualquier mundial, sinceramente. Porque, pues no sé, se me gustan mucho los colores, me gusta mucho lo que hace Adidas. Esto del nuevo, pues como logo, ¿no? Que están utilizando ahora, que ya no le ponen pues bueno, el Adidas. Solamente están las tres líneas. Esto se me hace muy, muy, muy bonito. A mí me gustó mucho este tipo 8, este tipo infinito
del mundial. Se me hace muy bien, me gusta mucho. Estoy interesado en ver la versión dorada. Ustedes saben que en la final y cosas así hacen una versión dorada. Creo que se va a ver excelente esto en dorado, no lo sé. Va a estar muy, muy, muy bonito. Pero bueno, señores, aquí lo tienen. Esta es la réplica del balón que estarán utilizando justamente. Se ve bastante, bastante bien. Es con tecnología Speed Shell. La verdad es que me gusta. Sinceramente me gusta. Desde ahorita que llega, llega súper bien infladito. Y con esta cajita, señores, que les digo que a mí, pues básicamente me fascinó. La verdad es que no puedo pedir más, ¿eh? No puedo pedir más. Estoy creo que completamente listo, señores, para lo que será este siguiente mundial. Véanlo. Ustedes díganme si este balón les gusta, si no les gusta. Según yo, la versión más barata cuesta 750 pesos. Creo que lo viesen otra vez en Adidas. Esta versión, que no la he visto yo con esta caja, viene con una caja como de Adidas negra normal. Esa, si no me equivoco, cuesta 999 pesos. De ahí está otra versión, que es creo que la buena, creo que es, esa cuesta 4,099 pesos. Y también hacia abajo está la, una versión que es la mini, el balón mini, que es como, creo que es el número 2, algo así. Ese cuesta 350 pesos, que ese es el más chiquito, es el más barato. Ese de hecho se me hace muy bonito porque por chiquitito me gusta mucho también, se me hace muy chido ese. Así que pues bueno, señores, díganme ustedes qué opinan de este balón, les gusta, no les gusta. Yo este obviamente no lo voy a utilizar para ninguna reta ni nada de eso, lo voy a guardar. A mí me gustan mucho los balones de los mundiales. Solamente tengo dos, tengo este y el pasado, nada más, así como que en buen estado. Entonces pues bueno, habrá que guardar este, habrá que cuidarlo mucho y pues ahí iremos teniéndolos en las colecciones todos, ¿no? Así que bueno, díganme ustedes qué opinan, les gusta, no les gusta, se lo van a comprar, no se lo van a comprar, qué esperan de este balón. Pues la verdad es que creo que está bastante bonito. Así que pues bueno, señores, muchísimas gracias por ver este video. Espero que este video les haya gustado. Recordarles, como ya les dije, que si les gustó este video, suscríbanse a este canal para seguirles trayendo videitos de estos. Y pues bueno, aquí hay, les dejé, aquí ahorita les va a estar apareciendo una lista de reproducción que hice con todas las cosas del mundial. Los videos que les dije al principio, bueno, mejor la voy a poner en lista, aquí se los voy a estar dejando esa lista para que pues bueno, pasen y vean todo lo relacionado con el mundial. Allá vamos a estar, voy a estar en Qatar claramente, así que pues cualquier cosita, pues quédense aquí en el canal, porque aquí en el canal vamos a tener todo ese contenido. La verdad es que estoy muy emocionado, queda muy poco tiempo, así que pues bueno, muchísimas gracias Adidas por haberme mandado este balón. La verdad es que se pasaron de lanza, es una cosa bella, es una cosa súper, súper, súper bonita. Así que pues bueno, señores, muchas gracias, cuídense mucho, espero verlos pronto. Y pues bueno, creo que no me queda nada más que decirles a todos ustedes que como siempre, como siempre, como siempre, ¡viva México, cabrones! ¡Nos vemos! Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Yeah. And on and on.